favor lleváramos cédula de identidad. Sí, puedo cruzar mi pie. Y que lleváramos la cédula de identidad, pues, para formalizar lo que era el préstamo. Y ya estando ahí en el lugar, dijo que íbamos 18 personas, me pareció muy confiable. Las llevo en mi camioneta y yo les hago el favor, no hay problema, ok, está bien. Y lo subimos a la camioneta. No conocía yo las chavas porque eran de diferentes módulos de la maquiladora. Y luego llegamos a. Los llevó en su camioneta y llegamos a la frontera. Una frontera de. Se llama Las Manos, que queda entre Nicaragua y Honduras. Llegando ahí, pues muy cerca de la frontera, ella dijo: ¿Saben qué? Pueden bajarse tantito de la camioneta, es que se dañó. Y pues para que se estiren y descansen un poco. Pues está bien, los bajamos. Pasó un rato y la señora allí. Y luego la señora solo por así nomás arrancó la camioneta y se fue. Y nos dejó allí. Y inmediatamente pues aparecieron unos tipos. Así que salieron del monte, pues porque no era carretera. Y aparecieron del monte y ya pues que traían pistolas. Traían como tipo una escopeta también. Y pues ya dijeron, no, pues aquí pues ya con las palabrotas se las llevó la chingada y que. Pues ahora van con nosotros, ya nosotros tenemos identificada su familia y ustedes van con nosotros porque si no caminan con nosotros, su familia va a morir. Llegando a Guatemala, nos llevaron a un lugar que era frontera ya con México. Pasamos por un pueblo guatemalteco que se llama Mazatenango. Allí nos quedamos esa noche en Mazatenango, en un hotel. Todas amontonaditas allí y ese día no les hicieron nada, nos dieron así que agua y pan y solo eso. Realmente van a caminar hacia allá donde está aquella troca blanca y ahí es donde las están esperando. Y si ustedes tratan de huir, allí hay personas que las van a capturar y las van a matar. Y así los bajaron de una en una para que no se echara de ver que venía bajando un chorro de personas. De una en una persona, y allí propiamente donde estaban la gente jugando y todo eso, estaba la camioneta, comenzaron a recibirlo y a entrar una por una ahí. Y luego, después de eso, ya dentro de la camioneta nos quitaron nuestra ropa que traíamos, nos quitaron cédula de identidad, todo lo que traíamos, y los uniformaron con playera blanca, gorrita blanca, un pantalón de mezclilla azul y unos tenis blancos. Y ya nos dijeron que nosotros teníamos que decir que éramos una excursión. Y traían una carta donde pues ya si los paraban nomás presentaban ese papel. Y pasábamos. En realidad nos traían allí súper sumergida con la cabeza hacia abajo. Y que nos pegaban de cachazos y volteábamos a ver a los lados. Yo solo pude ver dos lugares donde quedaron dos chavas: Tuxtla Gutiérrez y Monterrey. Y los demás lugares no los pude ver donde quedaron, pero sí los venían dejando en lugares diferentes. De hecho, la última fui yo, que llegué hasta Nuevo Laredo, donde me entregaron allí con una persona que era dueña de un table dance. Y pues allí ya llegando a ese lugar, pues ya me explicaron que cuáles eran las reglas, que cómo iba a trabajar y ya a exigirme que sacara un tabulador muy pesado, muy fuerte. Y ese era el tabulador. Y si por un solo servicio sexual que uno no pudiera sacar en esa noche, por una sola copa no éramos perdonados de la paliza que nos daban. Pues de hecho los creaban una mentalidad de que pues eso era nuestra vida, que hasta allí había llegado y que pues de allí no había oportunidad de salir nunca. De hecho no conocía a nadie que pudiera escapar porque algunas chicas que trataron de escapar fueron como unas tres en todo este tiempo, pues las mataron y nos enseñaban video cómo las habían matado y pues atemorizaba y pues no había oportunidad cómo salir ni cómo pensarlo. Que cómo uno iba a salir de allí. Hubo un señor que pagó una cierta cantidad de dinero y me llevaron con él a un rancho
como por unos 9 meses. Y ese señor, pues al pasar los días, los meses, me tomó algo de confianza. Y en una ocasión me dejó ahí a cargo de unas personas que tenían privada de su libertad en ese lugar. Y pues yo las dejé ir. Y entonces me golpearon bien feo y de todo, pues me dijeron que me echarían con unos jabalines que habían allí. Torturas psicológicas espantosas y abusos sexuales horribles. Entonces comencé yo a no cooperar, a querer dejarme morir y llegué a pesar 90 libras, me estaba muriendo. Entonces me llevaron de nuevo al table donde estaba, me fue a entregar a ese table porque ya me iba a morir. Ahí me pusieron medicamentos y ya me llevaron a un lugar a trabajar, ya que no era a bailar. Me llevaron nomás a prostituirme en una zona de tolerancia. Yo escribí y le pedí ayuda a la pastora. Y como pasó como a los 15 días de nuevo por ahí, me dijo, hola, ¿cómo estás? Y le digo, bien, gracias, le dije yo, pues no podíamos poner cara triste porque pues había otra persona allí que los estaba supervisando. No se trata de un padrote, se trata de alguien que llevaba el control del dinero. Él no abusaba de nosotros, no tenía permiso de abusar, nomás de golpearnos y de exigirnos el dinero, y él lo entregaba a otra persona, ese dinero. Y si él no lo hacía así, también le pegaban. Y en un descuido de ese muchacho fue que yo logro escapar. Bueno, en ese momento que yo escapo, que la pastora me ayuda a escapar, me lleva a su casa. Luego esa persona se encargó de conseguirme un boleto de avión para acá al DF y me trajeron acá. Y fue cuando contactaron con Rocío Orozco, pero ella no estaba y me llevaron a otro lugar. Sí, a otra asociación, porque ella no estaba en ese momento. Bueno, esa asociación me llevó ese día a PGR en Seido y bueno, esa una señora que me llevó y ahí ella pidió de que yo me podía quedar con ella en un refugio que ella tiene y de hecho pues no me ayudó mucho, me tocó muy feo también ahí. Es coalición. La señora que me llevó allí a ese lugar se llama Teresa Ochoa. Así es. No, pues en ese lugar, una semana la persona se portó muy bien, o sea, así como que me quería poner como si fuera una mujer que necesitaba ser tratada como niña chiquita. Y cuando yo decía, no, pues si no soy una niña, yo lo que quiero es ir a denunciar a PGR, yo para eso escapé, quiero denunciar lo que está ocurriendo. La señora venía y me decía, no, es que tú no puedes solita, tú ni siquiera puedes manejar, no tenés palabras, ¿cómo vas a decir? Déjame que yo te diga, te explique qué es lo que vas a hacer ahí en PGR y de que pues soy yo la que te voy a ayudar. Ok, me pareció bien porque pues uno obedece hasta cierto punto. Pero luego ella me hizo así como que para una denuncia que no tenía que ver nada con lo que yo tenía que decir en PGR. Y comencé a pelearme con ella. Sí, con palabras rebuscadas, con palabras así a su manera de ella. Y de un tema pues que no tenía que ver con mi historia, sino de que pues te quería que yo fuera testigo o más bien víctima de un señor que se traía un pleito con ella. Era un señor Cuauhtémoc, no sé cómo.
No, 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 nada que ver. O sea, yo ese señor ni siquiera ni sabía que quién era. Y ella quería que yo denunciara precisamente que había sido víctima de ese señor y toda una gran hoja que ella había hecho. Que no era nada de lo que yo tenía que decir en Seido. Y yo le decía, ¿cómo yo puedo decir eso? Sí, ella. Y cuando yo le dije que no y me negué, entonces fue cosa de que esa persona me trató súper mal y me daba un montón. Yo le dije, contrario, yo voy a decir entonces que usted me está obligando a decir eso y que me ayuden a irme a mi país. No, 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 me dice, por eso no te preocupes, que el vuelo de avión ya te lo doy. Yo no le digo, pues porque en ese tiempo, pues por parte de PGR me iban a ayudar a una operación que me hicieron en mi cara. Bueno, pues al final que esta señora no entendía, llegó al punto de sacarme mis maletas afuera, así como que, mira que si no quieres cooperar, mira que aquí te tengo, yo soy la que estoy pagando todo de las operaciones, cosa que después me di cuenta que no, pues. Entonces, tú verás que qué es lo que vas a hacer. Y así nomás agarró mis maletas, vayan allá al refugio, que de hecho es una casita con dos cuartitos y solo tenía dos niñas y conmigo tres, bien maltratadas las niñas. Y entonces, y agarró y mandaron a traer mi maletita ahí, que era una bolsita con unos chirranguillos ahí. Y me los puso hacia afuera nomás, y que, ¿qué pensás hacer ahora? Y yo le dije, pues que, ¿qué pienso hacer? Como en esos días yo no me había bebido mis gotas que me daba de unos chorros de clonazepam. Entonces yo le podía hablar así como te estoy hablando. Y le dije, ¿qué voy a hacer? Voy a llamar a mi MP para que me ayude. Y entonces, no, pues si es que él ya dijo que ya tiene tu boleto de avión, que te tienes que regresar a la de allá para Nicaragua. Las personas que trabajaban allí con ella, sin importar si las corriera o no, llamaron a mi MP. El número que yo contacté fue el de Karina, que trabaja en Segov. Y ella se puso de acuerdo con mi MP y me buscaron un refugio en Fevinta. Y allí estuve muy bien atendida por 7 meses. Sí. Sí. Ahorita te ayudan ya a volver tranquilamente. Sí. Y otra cosa, con respecto a lo que decías de esta asociación civil, hemos visto en algunas ocasiones que se les llegan a pedir, por ejemplo, oye, pues yo voy a usar tus papeles o tus cosas para a lo mejor bajar recursos, hacer cosas así extrañas, pues cuando en realidad eso no se usa para las chicas, ¿no? No sé si te llegó a pasar algo así o solamente fue esto que me comentas o viste algún otro tipo de irregularidad. De hecho, sí sucedió algo así conmigo y otras cosas que yo vi en la casa de Tere Ochoa en Cuernavaca. Bueno, pues a mí me dijo que si mi familia podía hacerse pasar así como por víctimas y que pues que nomás solo iban a pedir una ayuda para el extranjero y que eso me iba a beneficiar a mí y a mi familia y de que bueno, pues que solamente tenían que mandar identificaciones. Y yo le dije que de ninguna manera yo quería a mi familia involucrada en nada. Y hablé con mi mamá y le dije que no, que de ninguna manera. Y se enojó mucho, se enojaba, me gritaba, horrible, Tere Ochoa, espantosísima su forma de ser. Y pues ahí era donde terminaba metiéndome a la fuerza los montones de clonazepam. Y ya me ponía toda tontita. Y me lo daba a la fuerza y te lo tenés que beber porque te lo tenés que beber. Era como un medicamento antidepresivo. Un sedante, como sedante, porque ya al final lo que me daba era un sueño bien horrible. Idiota, no sabía ni qué hacer.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Buenas tardes, amigos. Gracias por estar con nosotros en Alas Abiertas. Iniciamos este programa de una manera diferente, escuchando una entrevista exclusiva que realizó Daniela, una joven centroamericana que fue engañada por una de las mujeres que todos los días le vendía comida afuera de la fábrica donde ella trabajaba. Le hicieron creer que la iban a ayudar a conseguir un crédito. Ella, confiando en esta mujer a la que veía todos los días, asistió a una cita
con sus documentos oficiales, como le había pedido esta mujer, pues para que le pudieran tramitar el crédito, esta ayuda para que ella pudiera salir adelante, una mujer, pues obviamente con escasos recursos, que trabajaba en una fábrica. Sin embargo, lo que realmente sucedió es que fue secuestrada, traída a México y esclavizada por más de 7 años por cárteles de la droga, explotada sexualmente y dañada de una manera terrible. No podemos ver su rostro porque obviamente ella está protegida por la gravedad del asunto, pero su rostro está muy marcado por los embates de toda la esclavitud y la explotación que sufrió, a pesar de ya haber recibido operaciones para tratar de mejorar su rostro. Ella aún sigue con un rostro, digamos, distorsionado por los golpes, por toda la violencia que sufrió. Creo que es importante que nos ayuden a difundir este contenido. La gente que piensa que en los table dance, que en todo este tipo de lugares hay una vida llena de lujos, de sexo, de placer, que es a lo mejor pues de alguna manera emblemática, pues se equivocan. El que paga por una mujer paga por que el segundo negocio delictivo más redituable del mundo lo siga haciendo. Creo que todo empieza en un punto muy importante, que es la violencia. Cuando vemos que la violencia se da, es momento de preguntarnos hasta dónde va a llegar eso. El principal, digamos, entorno donde se da la trata de personas son la familia, los vecinos, la gente que está alrededor de la víctima. El segundo nivel de la trata de personas son las bandas locales y el tercer lugar son las bandas nacionales y transnacionales. Pero todo empieza desde aquí, desde este punto. Hoy es el día de recordar esta lucha contra la violencia de género, contra la violencia hacia niñas, hacia mujeres. Hoy es el día naranja, el día donde deseamos recordar que, mire, como dicen las abuelitas, ¿no? A la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Y esto de verdad es muy cierto, porque podemos decir, ay, no, pero al hombre tampoco. Claro que al hombre tampoco. Pero estamos claros de que hay un tema de género. La violencia de género es un tema verdaderamente grave. Existe algo llamado feminicidio que nos está invadiendo. Las mujeres son asesinadas por sus parejas. Difícilmente es el hombre el que es asesinado por su pareja mujer. La trata de personas, el 90% son mujeres. Entonces, estamos hablando de que realmente la violencia es un tema de género. La trata de personas es un tema de violencia de género. Entonces, es importante recordar este día. Todo empieza desde la casa, ¿no? Esos momentos donde decimos, órale tú, ya llegó tu hermano, ya llegó tu papá, sírvele, atiéndelo, y el señor, pues que no haga nada, que vaya y descanse. Entonces, estos temas, de verdad, tienen sus raíces desde el hogar. Y es importante que no lo olvidemos por ningún motivo, por ningún motivo. Tú, además, lloras como un niño. Entonces hacemos creer que las mujeres son las... ¡Ay, qué horror! Lloran como niñas, ¡qué horror! No, todos estos tipos de estereotipos debemos dejarlos de lado para cambiar a una sociedad mucho más poderosa. Por eso hoy tenemos una invitada especial. Ella es Silvia Sánchez Alcántara. Ella tiene un movimiento muy importante llamado Retos Femeninos. Y yo quiero que veamos un pequeño video donde vamos a conocer un poco sobre la violencia. Podemos ver nuestro video, está por ahí ya listo el video de Retos Femeninos, donde podemos ver un poco. ¿Ya estará listo? Vamos a ver el video y regresamos con nuestra invitada. Thank you.
dicho que tengo una invitada muy especial, Silvia Sánchez Alcántara. Ella verdaderamente ya tiene años, pues realmente luchando por estos retos femeninos. Silvia, bienvenida. ¿Cómo estás? Qué gusto que estés aquí. ¿Tú qué tal, Carla? Una muy contenta. Te admiro mucho. Yo te admiro más a ti, Silvia. Me siento muy contenta de que estés aquí, que nos puedas hablar de retos femeninos, que es este movimiento, esta plataforma, esta organización tan exitosa. Pero cuéntale a la gente, ¿qué es Retos Femeninos? Mira, Retos Femeninos realmente es una estrategia de comunicación. Yo soy publicista, estoy convencida que la comunicación es el único camino para poder educar, para poder encontrar a niños perdidos, para poder crear conciencia. Y hace 10 años hice yo una estrategia donde durante estos 10 años le he ido abordando diferentes herramientas de comunicación. Arrancamos con eventos que has estado en el Auditorio Nacional, el Día Internacional de la Mujer en cada año en marzo. Lo llevamos también a Guadalajara, al Auditorio Telmex, y a Monterrey, en la Arena de Monterrey. Y en estos 10 años, pues, hemos crecido mucho para que no quedara todo este esfuerzo solamente en los eventos. Creamos en el 2008, a fines, una red social tipo Facebook, que se llama retosfemeninos.com, donde el objetivo es compartir conocimiento y experiencias para poder mejorarle la vida a otras personas. Tenemos muchos líderes, comunicadores, no solamente de México, de muchos países que se han ido sumando, pero también lo increíble es que se han ido sumando muchas personas que no conocemos. Abogados, coaches, terapeutas, que todo mundo de alguna forma tiene por dentro ese gusanito de poder ayudar. Y la tecnología nos permite, para unir a las personas, poder interactuar, siempre buscando en Retos Femeninos el crecimiento personal y profesional de las mujeres. Otra herramienta que tenemos de comunicación es una revista mensual electrónica que se llama Lo Mejor de Retos Femeninos, que gracias a Walmart y a Superama, pues llega a más de 1,5 millones de personas cada mes. ¡Wow! Ya nosotras ya somos 700,000 dentro de Retos Femeninos y vamos a llegar muy pronto al 1,000,000 y yo creo que vamos a rebasar. Tenemos también un libro que hicimos con Random House, Retos Femeninos, que pues también le ha ayudado a muchas mujeres y muchos hombres, porque llegan hombres y me dicen, oye, ¿y este lo puedo leer? Le digo, por supuesto, porque es como por capítulos, pero aquí lo interesante es que además de cada reflexión que compartimos por capítulo, hicimos una convocatoria para que muchas mujeres que se identificaran con el tema nos mandaran su historia. Y es hacer lo que tú siempre haces, darle voz a quien no la tiene, y darle presencia a quien a lo mejor nunca va a tener la oportunidad de tener esta visibilidad. Entonces, en este libro tiene unas compilaciones increíbles, ha sido un éxito, y bueno, todavía a través de Amazon, México, amazon.com.mx, lo pueden conseguir. Tenemos también campañas que hacemos, ahorita tenemos la de hombre a hombre, porque pensamos que nosotras pretendemos que las mujeres no sean víctimas, que las mujeres crean en sí mismas, que las mujeres se preparen, salgan adelante, no permitan que nadie las lastime, tengan mucho cuidado en quién invitan a su vida, estén muy conscientes de qué es lo que quieren y a dónde quieren llegar para poder dar estos pasos firmes hacia su meta, porque a final de cuentas venimos a este mundo a ser felices y es una decisión personal. Y tenemos que lograr cambiar tanto la educación de nuestros hijos como de nuestras hijas. Y es a lo que estamos 100% abocadas. Para el año que entra, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, va a ser toda una sorpresa. Porque nos han pedido ir a todos los estados, pero es imposible. Entonces ya encontramos la forma, así que yo las invito a que se registren en retosfemeninos.com para que estén muy pendientes, que sigan también a Carla, a Rocío Orozco. Ya somos un grupo cada vez más grande que apoya todo esto que va a beneficiar mucho, no solamente la vida de las mujeres, sino la vida de las familias, para que no se lo pierdan, porque sí vamos a tener presencia en toda la República. O sea, nosotros podemos ingresar, digamos, a la red de mujeres de Retos Femeninos. Claro, tú te registras, es sin costo, y en automático puede ser como una pasiva que está leyendo todo lo que se aporta, o puedes también tú aportar, escribir, crear tus grupos, empezar a tener como tus preferencias para que muchas mujeres que les gusta X, la salud, pues estén ya contigo. O sea, está maravillosa la plataforma. Ojalá que puedan
verla, probarla. También puedes entrar a ver nada más, pero yo creo que hoy lo importante es crear comunidades donde sí podamos interactuar y donde veamos que no estamos solas. Muchas veces crees que eres a la única que le pasa X y por eso te da miedo abrir la boca, miedo denunciar. Y no, muchas mujeres, como vimos en el video que pasamos hace ratito, pues sufren y desean lo mismo que muchas veces uno quiere. Entonces el poder compartir, gracias a la tecnología y a la comunicación, te permite no estar sola. Eso me parece maravilloso. Entonces nos metemos a retosfemeninos.com. Ahí dice cómo inscribirse. Sí, puedes navegar por todo. Hay muchísimos contenidos. Imagínate, 9 años, todas las maravillas que no hay. Ahí vas a ver la revista, le das clic y entras a la revista. Vas a ver la campaña de Hombre a Hombre, que pusimos ahí todas las versiones, que ahorita están en la Ciudad de México y que prontamente esperamos a verlas en el interior, que ya me empezaron a hablar. ¡Uy, qué padre! Entonces, yo espero que logremos sumar a muchas personas, y sobre todo en esta campaña a mí me gusta hacer hincapié que el que un hombre le hable a otro hombre es muy importante. El que siempre veamos a una mujer lastimada, pisada, de alguna forma es lo que estamos proyectando como sociedad. Yo creo que tenemos que ver a las mujeres como tú, Carla, que la verdad has crecido muchísimo y tenías mucho en contra, y mucho como para haber decidido que tu vida pues ya no iba a ser lo que en algún momento habías soñado, y yo creo que estás alcanzando todos tus sueños, y que poder inspirar a muchas otras para que no sientan que no sirven para nada, como muchas mujeres lo dicen, algunos hombres, pero muchas más mujeres, que sientan que son las fracasadas. ¿Por qué? Porque han permitido que las sobajen, que las pisen. Acuérdense que si te pones de tapete, te van a pisar. Pero si tienes altos vuelos, crees en ti y cada día te das la oportunidad de ser mejor y de alcanzar pues todo lo que sueñas, es un derecho que tenemos, yo creo que sí va a ser lo máximo. Vamos a una pequeña pausa, mi querida Silvia, pero vamos a seguir platicando, que nos expliques un poquito más. ¿Qué es esto de hombre a hombre? Porque es importante, pues sí, que el hombre participe, ¿no? Claro. Y que el hombre sea consciente y también hacerlo consciente de una manera amorosa, ¿no? También es importante. Yo creo que hay más hombres buenos que hombres malos. Y todas estas personas que abusan de un niño, de una mujer, y también de algunos hombres, pues lo único que hacen es destruirle la reputación a los verdaderos hombres. Sí, a los buenos. Entonces, claro, me va a encantar platicar de eso. Vamos a un comercial, venimos en un momento. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Pues ahora sí vamos a saber qué es eso de hombre a hombre, esa campaña que suena muy bien. A ver, cuéntanos de qué trata, pues mira, tu nueva campaña. De hombre a hombre, es una campaña que el año pasado se me ocurrió que era muy importante que en vez de que sigamos poniendo a las mujeres victimizadas, golpeadas, violadas, etcétera, pudiéramos hacer algo que el hombre le hablara al otro hombre. Entonces yo empecé a hablarle a algunos amigos que han participado ahí en el Auditorio Nacional, tratando de que pues todos tuvieran un buen nombre, que no tuvieran antecedentes, obviamente. Claro. ¿No? De 27 mujeres, etcétera, ¿no? Sino que tuvieran un respeto dentro de la sociedad. Y lo primero que yo les comentaba es que teníamos que hacer algo que no solamente fuera para apoyar a las mujeres, sino que también de alguna forma limpiara el nombre de los hombres, porque como bien estábamos hablando, pues hay muchos hombres que son verdaderamente maravillosos y que pues cargan esa fama, ¿no?, de los machos golpeadores, y generalizamos y todos los hombres son iguales, y no es cierto. Hay buenos y hay malos, y yo estoy convencida que hay muchos más buenos que malos, por lo menos yo he conocido más buenos que malos. Y mira que yo me divorcié por cuestiones de violencia dentro de mi matrimonio, que también es algo que me lleva, que traes ahí como, aunque lo has superado y todo, pues ahí lo traes, ¿no? Que te va ronroneando y que dices, tengo una obligación de poder aportar algo, ¿por qué? Porque tengo hijas, sobrinas, ahora nieta, amigas, muchas niñas que veo que se preparan, que se ganan los primeros promedios y que por equivocarse en el momento de escoger a su pareja, ponen en riesgo su crecimiento, su carrera. Hay muchas que la dejan y luego a los 50 años lloran, y seguramente las vas a escuchar tú como ya las escucho yo, que te dicen que ellas no sirven para nada, que durante muchos años pues vivieron bajo el yugo de alguien que se sentía su dueño, su amo, y que pues lo había dejado y que ahora era muy difícil el poder arrancar, etcétera, etcétera. Entonces, trayendo todo esto en la cabeza, dije, qué importante de verdad es que los hombres le digan al otro hombre que es importante respetar a una mujer. Entonces empecé a poner frases que obviamente pues salieron de mi corazón, de lo que yo he vivido, de lo que yo he visto. Entonces hay una que dice, las mujeres no tienen dueño, las mujeres tienen derechos. Y las mujeres tienen derechos al igual que un hombre, para desarrollarse, para obtener un crédito, para lo que sea. Claro que la mujer tiene que creer que se lo merece, porque si no, nunca se va a atrever a nada, ¿no? Hay mujeres que trabajan y todo está en la cuenta del hombre. Como bien me comentaba una vez un amigo que estaba allí en el buró de crédito, que me decía, es increíble cómo las mujeres no crean todo un historial de crédito. Y luego llega un momento donde enviudan o se divorcian y no hay forma de que puedan tener un crédito de nada. O sea, no existen, son totalmente invisibles. Entonces, después de tantos años de estarme metiendo, dije, yo sí voy a hacer mi campaña, porque creo que es muy necesaria. Entonces, el año pasado empecé con una gran amiga, una gran fotógrafa, muy reconocida, Nadine Markova, que es quien tomó las fotografías, y empezamos a ver con todos estos famosos que, pues luego nos tardábamos un mes en que uno pudiera ir porque tenía llamado en la televisora, porque tenía la telenovela, porque tenía el concierto, porque tenía un viaje. Entonces, al buscar la forma de que pudieran, bueno, pues se nos fueron 6 meses y sacamos estas fotos de la campaña que estamos pasando. Está Raimundo Capetillo, está Yosho, que por cierto hoy estrena y lanza su nuevo disco con toda la música de Manzanero, un tipazo divino. Está Yurem,
Porque si analizas, tenemos Yuren, que está en sus 20. Luego tenemos David San Pedro, que es un cantante, compositor español, que yo las invito a que vean el video de su canción Libérate, que de hecho es una de las frases que yo utilizo en el anuncio de David aquí en México, que dice, él nunca cambiará aunque lo jure. Libérate, sé tú otra vez. ¡Wow! Porque muchas veces te quedas atrapado en esto pensando que va a cambiar y por eso muchas mujeres han perdido la vida. Uh-huh. Entonces yo creo que es muy importante que nos rescatemos. Yo creo que nos podemos equivocar, pero cada día tenemos una oportunidad de rectificar y de escribir una nueva historia. Es como si tuvieras tu hojita en blanco, como la que tiene mi querida Rosy y Unidos contra la Trata. Y bueno, en esa hoja yo puedo cada mañana escribir qué quiero, cuando tengo claro el cerebro de qué es lo que estoy buscando. Entonces, hablé también con Ricardo Dalmachi, que recordarán que salió en Amores Perros, él estuvo viviendo muchos años en Estados Unidos, en Los Ángeles y en Miami, coincidió que vino a México, y así Iván Caraza, otro gran autor, logré juntar uno de 20, uno de 30, uno de 40, uno de 50, uno de 60 y uno de 70. Wow. Para que no hubiera... Que no me identifiqué. Claro, no, eso lo dice un chavo. Y entonces busqué estos temas que te comento, como el de las mujeres no tienen dueño, las mujeres tienen derechos. Yo creo que el día que se lo graben los hombres, sí vamos a cambiar a nuestra sociedad. Donde aparece Iván Caraza es, tu fuerza es para protegerla, tu fuerza no es para lastimarla, porque ¿cuántos hombres también usan la fuerza para someter, para controlar a su pareja y a sus hijos, ¿no? Hay otro, el de Yurem, que es si pagas por una mujer, pues te vuelves en automático cómplice. Cómplice, sin duda. Pero absoluto y completo, porque luego decimos, ay, qué horror que se roban a las niñas y qué horror que hacen. Pero tú vas y estás también prostituyendo y estás pagando. Bueno, eres un cómplice absoluto, tratando de tener una mente clara, ¿no? Y ponerle las palabras adecuadas a cada situación. Tenemos la de Yosho, que sí busqué que fuera así como muy poético. Uh-huh. Si déjala volar, si regresa, es que es feliz a tu lado. Que yo creo que es una frase importante porque está comprobado que cuando a una mujer se le apoya, le permite su crecimiento, además de que toda la familia va a ser muy feliz, pues tú también te vas a sentir muy feliz y muy orgulloso de todo lo que pueda lograr. Entonces yo creo que este mito de que las mujeres... hay que tenerlas encerradas y embarazadas, pues yo creo que ya no debe existir. Ojalá que esta campaña la podamos llevar a muchos otros lugares. Está el de Raimundo Capetillo, es las celas y controlas, pues no es amor, es inseguridad. Claro. Solamente los inseguros son los que sienten que te vas a ir y entonces es la forma de atraparte, de minimizarte, de hacerte sentir mal. Entonces yo creo que con esta campaña sí podemos lograr una conciencia. Hablándole de hombre a hombre, esta es la primera etapa. Yo creo que vamos a seguir sacando varias etapas. Se sumaron aquí en el Distrito Federal varias empresas. Busqué el Distrito Federal porque salió cuando anunciaron el doble no circula. El World Economic Forum publicó la lista de las ciudades más peligrosas en transporte público para las mujeres. Y vergonzosamente la Ciudad de México salió en segundo lugar. Estaba Bogotá. Y abajito, la Ciudad de México. Y bueno, pues al día siguiente fue de vete como puedas, ¿no? No circulas. Y me estuvieron escribiendo varias mujeres de lo que les pasaba en el carro rosa del metro. Que habían después de... O sea, una le eyaculó un hombre encima del traje, de la bolsa, la acosó. ¿En el metro? Sí, en el carro rosa del metro. El que fue como la solución que puso el gobierno, donde ahí está su carro rosa, que obviamente también pasó a molestar a muchos hombres. Y creo que no es una solución. Yo creo que tenemos que trabajar para poder convivir perfectamente claro, bien los hombres y las mujeres con respeto. También hay mujeres que abusan mucho de los hombres. Pero ese será otro programa. Otro tema. Otro programa. Entonces... dije, bueno, tengo las fotografías. Tristemente, Nadine, esta gran fotógrafa, falleció en enero. Entonces, yo me tardé en poder digerirlo. No, primero digerirlo, llorarle, porque realmente era muy entrañable para mí. Y ya que pasaron 2 meses, ya con la hija de Nadine, nos metimos en su computadora, porque obviamente, cuando pones una cartelera inmensa, pues tu foto tiene que ser de muy alta resolución. Y yo tenía, en baja resolución,
donde hice los bocetos, ¿no? Entonces, bueno, logré rescatar las fotos y dije, esta es la campaña, pero voy a hacer una pequeña adaptación para que sea adentro del transporte público. Wow. Y entonces ahí la campaña es, antes de acosar a una mujer, antes de violentar a una mujer, antes de manosear a una mujer, piensa, tienes madre, hermana, hija, sobrina, novia, esposa. Porque yo creo que a los hombres abusivos se les olvida que vienen de una mujer y que seguramente si tienen una hija les molestaría mucho. Yo creo que tenemos que crear esta conciencia de que no le hagas a una tercera persona lo que no te gustaría que te pasara a ti, porque todos son muy machitos hasta que les tocan a alguien cercano. Entonces, esta campaña estamos esperando meterla en otros medios, en el metro, por ejemplo, que estaba saturado, porque yo creo que también puede tener un impacto y puede frenar y puede poner a pensar a un hombre antes de meterle la mano, de faltarle respeto a una mujer. Ahora, ¿qué estaba pasando? Esta campaña le va a ayudar también a los hombres, porque ya varios del Consejo de la Comunicación, con los dobles no circulas, bueno, pues muchos han tenido que estar en el metro, en los camiones, etcétera, y ya las mujeres y los hombres agreden si de alguien te rozó, porque ya está en la guerra. Ya es así de... Los han pateado, insultado. Cuando uno me dice, oye, yo estoy gordito y yo no podía pasar. Y entonces, por más que metí el vientre, a la hora que pasé, sí la rocé. Me agarraron a patadas. Entonces, ¿qué queremos? ¿Vivir en una selva o utilizar la comunicación para crear conciencia y educar y pensar que la única forma de convivir es respetando al que está enfrente y no hacerle lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros o a un ser querido a otra persona? Ya los números de México, así como el de la Ciudad de México en esto del World Economic Forum en peligrosidad del transporte público, pues fue muy duro. Pero, por ejemplo, también en el 2010 salió en todos los periódicos, en todos, un estudio que hizo las Naciones Unidas, donde venía México en el primer lugar en abuso sexual a las mujeres. A mí me sorprendió tanto, dije, no puede ser, o sea, es imposible. Y hablé yo a la que era presidenta del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, que ahora es diputada, y le dije, oye, salió esto, ¿cómo puede ser? Me dijo, mira, es muy fácil. El 70% del abuso sexual a una mujer viene de alguien cercano. De un padre, padrastro, compadre, tío, vecino, tío, párroco, maestro. Alguien muy, muy cercano. Y luego el otro 30% pues es en la calle, en el transporte público, etc. Hay países donde sí, es muy doloroso ver el trato a las mujeres, como algunos de los países árabes, que es, no te dejan ni estudiar. O sea, las niñas tienen que vestir de niños para poder llegar a una escuela. Me dicen, estos países, además de que las mujeres están tapadas de aquí hasta el suelo, no andan en la calle. Por eso la estadística es más baja. Pero sí, el 70%, y seguramente muchos de los que quienes nos están escuchando lo han padecido, porque yo cada vez que lo toco veo ojos que se llenan de lágrimas. Y yo creo que es muy importante dentro del seno familiar que nos cuestionemos qué estamos haciendo. Imagínense la generación que viene. Tenemos que preparar a los hijos para que puedan ser autosuficientes, que tengan valores, que respeten a las mujeres, que las mujeres respeten a los hombres, que los dos puedan unidos sacar adelante una familia, que siempre se busque construir relaciones sanas para que tengamos hijos sanos. A final de cuentas, todos los pleitos y todo lo que ocurre entre los adultos, las víctimas reales son los niños. Y ya muchos niños estamos viendo que son sicarios a los 12 años. Y que de alguna forma no podemos permitirlo. O sea, a los 12 años eres un niño. Yo me acuerdo a los 12 años, era una niña inocente. Sí. Nació mi hermano, que le llevo exactamente 12 años, y por eso es mi comparativo. Yo pensé que lo había traído la cigüeña. Uh-huh. Entre la época y entre el todo. No, sí, pero te cuidaban mucho tu inocencia. Sí. Y realmente éramos inocentes. O sea, no pensábamos... Pues ahora las niñas, estoy escuchando que la edad promedio de inicio de vida sexual en los chicos son 12 años. Imagínate. O sea, y yo igual, yo a esa edad, híjole, o sea, seguía jugando con Barbies. Te metes en las estadísticas del INEGI y ya es como epidemia y están muy preocupadas las autoridades en el embarazo temprano. O sea, no es posible que una niña tenga otro niño. O sea, no es posible que tengas relaciones a los 12 años. Es que eso no tiene sentido. Todavía, fíjate, el hijito de mi esposo tiene 12 años.
es un niño. O sea, yo no podré imaginar un niño de su edad teniendo relaciones. O sea, no lo puedo. Hay que cuidarle su inocencia y hay que protegerlos y hay que educarlos y hay que prepararlos porque allá afuera está muy complicado. Y cada día vemos que es más difícil todo. Entonces, yo sí creo que tenemos que tener unas familias tan funcionales, tan conscientes, tan comprometidas y que cuando decidan tener un hijo, de verdad se dediquen a ese hijo. Y no se dediquen a agarrarlo de presa si me estoy divorciando y no vuelves a ver a tu papá y tu papá es un perro. Porque hay muchas mujeres que envenenan a los niños y tratan de quitarle todo al hombre. Y hay muchos hombres que con el dinero compran esto y lo otro y dejan a las mamás y los hijos. Que se pongan a pensar que las víctimas reales son los hijos, son los niños. No te vengues de otra persona a través de los niños. Sí tenemos que cuidar a los niños de nuestro país porque son el futuro. ¿Qué futuro le viene a México? Ya vemos que los ninis crecen cada día más. Los robos, el narco, o sea, ¿qué estamos haciendo? Es muy importante. Los contenidos que ven los niños, ahora pues están de moda todos los programas y los capítulos de los narcos y de... Los estamos volviendo ídolos. Sí, como si fueran unos héroes. Los estamos volviendo ídolos delante de los niños. Recuerdo recién una entrevista que hubo del hijo de... Ahí se me fue su nombre, del de Colombia, de Pablo Escobar. Ajá. Viene a México porque presenta su libro hace unos meses y dice, mi papá conmigo era el mejor papá del mundo, pero yo sé lo que hizo, lo terriblemente sanguinario y todo que fue. Dice... Y me molesta tanto ver las series. O sea, yo lo amo porque es mi padre y conmigo fue bueno, pero me molesta tanto ver las series donde lo ponen como ídolo casi. Estás envenenando. Su propio hijo lo dice, ¿cómo hacen eso? Están envenenando. Yo ahí, por ejemplo, con el maestro Miguel Sabido, que tiene un reconocimiento mundial en el Entertainment Education, yo platico con él y vive de verdad frustrado, va a cumplir 80 años, me dice, oye, pues yo saqué las series históricas, que mi hijo, por cierto, le funcionaron de chiquito de maravilla, porque te diviertes aprendiendo. Yo tenía la telenovela Acompáñame, donde queríamos y pretendíamos bajar el índice de nacimientos, y funcionó de maravilla, o era la de los viejitos, que querían que de alguna forma aprendieran a leer y escribir. Está comprobado que la comunicación funciona y los medios son para eso, para crear conciencia, no para destruirla. Y tú puedes hacer algo muy ameno, pero con un tema que funcione. No es posible que todo lo que hagas es si le puso el cuerno, si anda con 87 mujeres, porque eso se vuelve algo común. Yo como publicista te puedo decir que siempre he sido muy cuidadosa de mis mensajes. Muy cuidadosa, porque sí impacta. Ya vemos ahora, a través de las imágenes, de la moda, de la publicidad, bueno, el anorexia y la bulimia han traspasado coladeras y toda la instalación hidráulica de universidades. ¿Por qué es tan normal y tan común llegar a meterte el dedo? ¿Por qué? Porque tienes que estar espitiriflautica. Sí, porque si no, qué horror, no sirve, si no eres una escultura, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo? Esa es mi pregunta, ¿qué estamos haciendo? Y por eso Retos Femeninos. Y no solamente es lo que yo aporto, por eso no tiene mi nombre. Es Retos Femeninos, donde todas y todos los que participamos y aportamos somos los que somos parte de. Y esto por eso va creciendo. Cada uno tiene su espacio, es una variedad de temas que hay veces que ni siquiera se te ocurre, pero de repente lo lees y dices, qué maravilla, qué aportación. Yo he aprendido tanto de Retos Femeninos, pero tanto, porque luego uno piensa que ya sabe todo. Y no. Hay muchos temas que sí, pero en tu inconsciente. Y a la hora que te lo vuelven consciente, en tu crecimiento interno, por ejemplo, yo me sentía que yo estaba muy crecida internamente. No, y me he metido en los cursos de Meg, que escribe ahí en Retos. Es hermoso lo que pone y tiene tanta razón en tantas cosas. Lizzy Rodríguez, María Marín, Fernanda Familia. O sea, te puedo sacar una lista inmensa de personas que han compartido y que cada semana escriben, y yo te invito a que escribas, que tengas ahí tu comunidad. Silvia, no puede ser, se nos acabó el programa porque quisiéramos que durara 4 horas, porque de verdad repetimos, lo vamos a repetir. Temas. Sí, claro que sí, porque vale la pena, de verdad que es un placer poder escucharte, que estés aquí en Alas Abiertas, que pues... Creo que así como tú mencionaste que tú viviste esa experiencia de violencia y que hoy, pues, y desde hace muchos años
justo abriste las alas para ayudar a muchas personas. No, y además abrí mis alas y no lo permití. Y no lo permití. Y cuando alguien me dice, es que yo no puedo dejar esta situación llorando, ¿eh? Dicen, yo no puedo dejar esta situación porque ¿qué voy a hacer? Y a ver, perdón, yo lo hice. Y teniendo dos hijos, y te puedo decir a 22 años que volteo y digo, qué maravilla que me di la oportunidad de rectificar mi camino. Porque al final de cuentas lo otro lo escogí yo. No soy víctima, yo lo escogí. Entonces todo eso te va haciendo entender y te va haciendo crecer. Y me encanta estar contigo y con tu público, y sí espero que sigamos de la mano haciendo claro muchas cosas. Claro que sí, seguro, eso es un hecho, Silvia, qué placer. Y bueno, yo sé que hay mucha gente que tal vez hoy también está pasando una situación difícil, ¿no? Está tal vez en un tema de adicciones, uh-huh, de violencia, de bullying, de acoso. ¿Quién sabe cuántas cosas hoy puedan estar sucediendo? Pero yo creo que es importante que entendamos desde nuestro corazón que siempre hay una oportunidad para rectificar, como tú lo has dicho. Y no solo eso, sino para hacer de esa historia que tú piensas que es lo más trágico que te pasó, hacerlo tu fortaleza. Yo quiero agradecer a Astele, por gracias a todos los ahí en cabina, a todos los que estén en cabina, que no veo, ay sí, pero debe estar Gaby, no sé, Andy, quién sabe quién más esté, gracias a todos, a través, ahí los saludamos, gracias por emprender con valor, gracias a todos los que nos escucharon, gracias nuevamente a Silvia, y a ustedes, recordarles que eso que hoy los tiene esclavizados, eso que hoy los tiene encadenados, tal vez no sean cadenas físicas, pero son cadenas, ustedes tienen la decisión de cambiar, ustedes tienen la decisión de tomar un rumbo totalmente distinto. Y el día de abrir las alas es hoy. Y es tu decisión. Y muchas nadie gracias. Te las puede cortar. Nadie te puede cortar las alas, ¿ok? El día de abrir las alas es hoy. Es tu decisión y nadie puede contra eso. Muchísimas gracias. Yo soy Carla de la Cuesta. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.